Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Thank you for being on time. Okay, so let's see, we are 12 participants. Oh my goodness, Osmel, Salvadorian, 100%. Ah, si es que hoy es el gran día, right? Hoy es el día que no me van a poner atención en la clase. Están con un ojo aquí, enfrente de tienen la pantalla. Teacher, usted adivina, teacher. No, pues sí, es que yo ya conozco a mi pueblo, yo. Ahí están enfrente de la pantalla, ahí. Por eso es que hoy está cambiado el background, Osmel, porque se ha movido del lugar, entonces se ha ido a poner enfrente de la televisión. No, teacher. No, son bromas, Osmel, lo estoy molestando. Miren, José, Daniel. Qué bárbaro, ahí está frente de la tele. Y ya empezó, ¿no? ¿Verdad? Ahorita va a empezar Es a las 8, creo yo. Bueno. Las 8. Ahorita ya se está perdiendo, teacher. Bueno. Dicen que eso está llenísimo. Le apuesto que van a haber unos 1500 muertos de aquí por allá. COVID regalado ahí, ¿verdad? Es que está demasiado lleno. Estoy pensando seriamente en abrir una funeraria. ¿Verdad? El gran business ahí. Pero ¿por qué no lo miramos, Juan Carlos? ¿Qué nos va a decir ahora? Viene desde la frontera, no parece. Voy de camino ahorita. Ya le vamos a preguntar a la jefa si es verdad que lo ha mandado a hacer, hacer algo. De verdad. Ya le vamos a preguntar. Aquí voy por el ahorita porque antes ya la gente entró. Yo voy el último ya cuando termine el partido. Ay, no le digo que solo es invento. Pero bueno. Bueno. Let's start. Habemos 10 ahorita, ya casi, que llegue más de la mitad. Lo malo que las niñas son las que hacen falta, quiero ver. Bueno, nos falta Oscar de los niños, para que se me andan desviando en el partido. Pero es niña. My goodness, Juan Carlos, usted sí que es intenso, ¿eh? Pobrecita, la pobre jefa, ¿eh? Los dos ellos, Lick, Oscar y Juan Carlos. Ah, los dos son. Sí, la pareja ideal, les dicen. Oh my God. Vinagres, total. El dúo sobrenatural. Alex y Fido. Ay, no, Rosa María. Tiene aguante, Rosa María. Usted con estos muchachos. Good night, teacher. Mario. Good evening. Good evening, Mario. No me digas que va para el estadio, Mario. No, miss, pero voy manejando ahorita. Ah, tenga cuidado. Sí, es por si pasa el sistema. Ajá, ok, ahorita. Pero vamos. Ya voy a llegar a la casa. Vaya, está bien. Okay, bueno. Gracias, Mario. Ya vino Oscar, ahí está ya, yo lo hacía en el estadio, pero no, ya apareció. Lo único que no ha puesto la cámara. Niña. Eso créame que ganas no me faltaron, mis. No, niño, no, ahí está bien, está en su casa. Arriba con la selección. Vamos a poner el himno del Salvador para dar inicio a la clase, mentira. Que lo cante en inglés, teacher. Ah, sí, right, en inglés Vamos a poner el himno del. Déjeme decirle que hoy gana El Salvador 2-1 a México. Ok, eso vamos a hacer. Y si no, ¿qué le hacemos? Lo castigamos mañana, usted va a pasar hablando en inglés. Ok, teacher, no problem. Ok, now we are 13. Faltan todavía. Solo una persona sé que está por ahí con una emergencia, no. No se va a conectar. Buenas noches, teacher. Hello, good evening, good evening. Una consulta. Dígame. Además de las tareas, vamos a tener evaluación, examen. Sí, pero el examen está ahí en la plataforma. No sé si ya lo vieron, que ahí hay un midterm exam, un examen de mitad de curso, y hay un final quiz, un final exam. Sí. Eso también le va a dar una nota. Uh-huh. ¿Cuándo se debe de hacer? Ya, déjeme, vamos a revisar. ¿Se acuerdan que el primer día vimos esa parte? Vamos a revisar, pero voy a pasar asistencia primero. Ya ahorita lo vamos a ver, pero sí, hay que realizar esas pruebas. Solo que falta todavía que vengan algunos otros más. Well, so let's start. I need to pass the attendance. Ya casi. Ahí no sé por qué oigo de fondo ahí el partido yo. Pero bueno, por teacher. Ay, ya este niño Juan Carlos sí que. Ah, no, la repetición estaba viendo el partido anterior ya. Juan Carlos ha de haber sido de los que le daban canas verdes a la maestra en la escuela. Teacher, no, hombre, yo era tan santito con mi profesora. Y era una señora que llamaba Doña Clemencia. La profesora me extrañaba a mí porque cuando no llegaba a la clase de ella, feliz la señora. No, hombre, me llamaba por teléfono y usted no va a venir. Pero yo ¿me entiendes? Yo, para no a las horas, yo entraba a las clases. Sí, le entendemos, le entendemos. Sí, le llamaba, dije que le decía, vaya niño, salga, que ahora no venía Juan Carlos. Por él no, hombre, se jubiló la pobre señora. Sí, 3 años antes no alcanzó a llegar porque ya lo tenía ya desesperado ya, pero bueno, so let's start. Ahora sí, vamos a pasar el attendance for today. Just let me check right here. ¿Por qué no me da este file? Siempre lo abro y cuando ya lo tengo abierto y cuando regreso se cierra otra vez. Hoy se me pierde. Ok, so bueno, para los que están ahí con un ojo en la clase y con un ojo en el partido, pues ni modo, verdad, es lo que hay, pero we will do as much as we can. Ok, so let's see, just let me open this file right here. ¿Dónde estamos nosotros? Okay, here we go. So, espero que los que estaban ahí en rojo, ¿verdad? Por el trabajo de plataforma. Espero que ya hayan avanzado. Yo no he podido revisar, pero en un espacio que tenga antes del viernes voy a revisar para que el fin de semana no vaya usted a tener que estar castigado. Pero no he podido revisar de momento, pero yo lo voy a revisar. So today is a Wednesday, right? So today is Wednesday, 13, okay? So let's see the attendance for the date. So Aida Janet. Aida no la he visto. Aida Janet se nos fue para el estadio, Aida. Alicia Elizabeth. Alicia Elizabeth. Dios mío, las niñas se nos fueron para el estadio. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Ahí está. Present. Ever. Ever, contra todo pronóstico, ahí está. Nos fue para el estadio. Aquí estamos. Sí, así veo. Iliana Lilivet. Iliana Lilivet, no la he visto. José Daniel. Está. I'm here, teacher. Thank you, José Daniel. Juan Carlos. Hi, teacher. Thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Lady. Present, teacher. Thank you, lady. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Lucía. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Reina, no. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert. Rosa María. Present. Thank you, Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexander. Santos Alexander. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Jessica. And Suleima Margarita. Present, teacher. Thank you. Okay. Bien. So we Hola. Hello, hello. Hola, yo no había podido ingresar. Ya pasó lista. Okay. Your name? Alicia. Alicia Elizabeth. Ahí está, ya le pusimos su asistencia, Alice. Gracias. Bien. Thank you. Ok, bien. Esperemos que los que nos faltan se vayan incorporando, ok. Nice. Ahí veo mensaje, Ana, no se preocupe. So... Well, let's see. Let me see in the chat. Aida Janet y José Daniel Guevara. My goodness, José Daniel. I'm here, teacher. Okay, thank you. You are so special. Okay, so ahí está Aida. Se me había hecho Aida. Estos niños decían que andaba usted por el estadio. Ahí le vamos a cambiar la asistencia. Si yo así les dije, no puedo creer yo que Aida se nos haya ido al estadio. Bien. So, well, let me share the screen para contestar la pregunta que tenemos sobre la fecha. Okay. So, ahorita lo vemos esto que necesitamos validar. Esta fue la presentación de el día 1, no sé si recuerdan. Vamos a ver por aquí. Aquí está, mire, tareas y evaluaciones. Dice, vamos a hacerlo un poco más grande para ver, porque pues sí, ya no Mickey Mouse. Híjole, ¿qué pasó con esto? Ok, right here says tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ahí estamos. Tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente, ¿ok? So, cada viernes. La fecha límite para terminar el examen medio de turno es el miércoles 13 de octubre, antes de la medianoche. Ya nos tocó depelarnos, niños. Ahora, creo que algunos ya lo hicieron, porque vi que ya algunos tenían unas notas, pero faltaban. Así que, miren, respondiendo aquí su pregunta. Ahora. Ok, so quizá lo vamos a trabajar, les voy a ayudar, no les voy a dar la respuesta, pero les voy a ayudar para que lo hagamos. Traten de cargar su plataforma, tenemos cosas que ver, pero tenemos que hacer esto. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 27, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado. Eso ya. Bien. Qué terrible. Ahora. Y si no nos recuerda, miren, no nos damos cuenta de esto. Quiero ver, tengo la clase de hoy por aquí, pero no sé. Si gustan, veamos el you are in the same device, o sea, están ustedes en el mismo dispositivo que ocupan para cargar la plataforma o pues sí, porque alguien puede estar tal vez en otro teléfono y pueden tener ahí su plataforma, right? So, si gustan, no sé, ¿qué les parece si revisamos lo de este midterm exam right now? No sé. Y revisamos y vemos qué es lo que tiene para no darles la respuesta, ¿verdad? Porque es algo que no puedo hacer, pero tal vez podemos ver si hay alguna dificultad para que lo hagamos. ¿Puede haber excepciones, teacher? No, la respuesta no se las puedo dar. Recuerde que también esto está siendo grabado ahí, la maestra dándole la respuesta. Ah, Mario, en el mismo teléfono. Va, entonces tomen nota. Tomen nota los que están en el mismo dispositivo y tomen nota y después cuando terminemos la clase se quedan completando. El mismo teléfono. Porque voy a cargarlo ahorita para que veamos qué es lo que hay que hacer. Yo creo que este examen creo que es corto. Dejen verificar. Si es corto, pues sí les queda a ustedes. Parte 1. 4 partes tiene esta. Si esto está fácil. Parte 2. Parte 3, todo es de ABC. Y parte 4. Y ya. Ahí está, creo yo. Son 4 steps. Ok, so. Sí, aquí viene ya. Uh-huh. Ya viene la section 3. So, no sé qué les parece. Si gustan, revisamos el midterm, pero no sé. Alguien me puede decir, no, yo lo voy a hacer yo solo. Lo hace, pero no sé cómo lo ven. Para mí que lo resolvamos. No sé. Entre todos, ok. So, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Well, let's see. Let's do it right now. Yo ahora creo que hice una parte, pero no estoy seguro de haber hecho lo demás. Ajá. Yo no puedo proyectar, no puedo proyectarles el registro de notas porque eso es algo que se lleva de manera individual, o sea, no puedo. Pero yo aquí yo puedo ver quién ya lo hizo, quién no lo ha hecho, quién ha hecho una parte y eso, right? Pero por cuestión de individualidad, que pues la nota es personal, no lo puedo proyectar acá. Ok, so por eso no reviso ahorita como para ver quién sí, quién no. Ok, but we will do it right now. Ok, if you already did it, ya lo hizo, pues qué bueno. Si usted no lo ha hecho y lo quiere ir haciendo al mismo tiempo acá, lo podemos hacer. Si usted dice, yo estoy en el mismo teléfono en el que recibo la clase, mi modo, tome nota, la parte 1, la 1 es tal y la 2 es tal, no es que va a copiar todo, right? Solo para que después usted, cuando termine la clase, se mete a la plataforma y ¡pum! A rellenar todo rapidito y se duerme, porque si no lo hace, no se puede dormir. Yo creo que la mayoría estamos con el teléfono. Uh-huh. Pero, sí. Yes. ¿Qué parte es el examen? O sea, ¿qué número de actividades? Son 4 partes acá. Miren, si ustedes se fijan en la plataforma, está la sección 2. Al darle clic a la section number 2, we have the unit number 2 and we have this one, the midterm 4 questions. So ese es el examen que hay que terminar ahora antes de la medianoche. ¿Por qué no los ayuda ahorita a usted? No, pues eso es lo que yo quiero hacer. O sea, como les digo, we will do it together. We will do it together. Yo no le puedo decir la respuesta. Lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo y ver si les está bien o está mal, ¿verdad? Aquí el sistema me va a decir a mí si está bien. ¿Ok? So, let's do it together. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos sale. ¿Ok? So, ahí tiene que... Si usted tiene otro dispositivo y lo hace así de una vez, está bien. Y si no, pues vaya tomando nota y después cuando termine la clase, so you can start, you know, just fulfilling, empieza a llenarlo, right? So we have 4 parts. Part number 1, it says that this is a 25% goal. Instructions, read carefully and choose the best answer. Better to be. Mire, esto ya lo vimos, ¿ok? So, vamos a ver, vamos a intentar sacar las respuestas. Vamos a ver, Diana Beatriz, solo porque usted nos dio la noticia ahí y algunos quedaron en shock. So, usted va a empezar, mentira. No, pero está bien, porque si no vamos a quedar ahí en deuda, ¿ok? So, Diana, read the sentence and tell us the possible answer, ¿ok? Lo que usted cree que cuál es el correcto. Number Para 1. Mí es Michelle is a floor manager. Okay, perfect. Michelle is a floor manager. So ya vamos a revisar. José Daniel, number 2. He is not a floor manager. Okay, he is not a floor manager. Mijo, una pregunta. Ah, pero es que. Ajá. Ah, pero es que es. Teacher. No, isn't sería, isn't. Isn't this one? Are you sure? Pero me quiero acordarme, vamos a ver. Mario. No. Es que a mí me aparece en español todo, le mandé una captura ahí en... Yeah, I see it right here, aquí lo estoy viendo. Pero vaya, cuando usted ingresó a la plataforma, tenía usted que haber seleccionado en inglés, right? Creo que ahí da la opción de español, pero... no lo tiene que tener en español. Es que quizás el navegador lo tiene todo en español. Porque ahí hay una opción que dice traducir al español Ajá, pero, pero si usted lo ha activado, o sea, normalmente la plataforma, la plataforma obviously que está en English, right? So probablemente usted le activó ahí al teléfono o al dispositivo donde cargó traducir al español. Okay, so ahí trate de log out and try one more time and keep everything in English. Me avisa ahí, Mary. Ya lo solucioné. Okay, perfect, nice. Thank you. So, okay, Mario, go ahead with the number 3. Read the sentence and the possible answer. Mario. Ah, number 2. Okay, I am ensemble. Okay, nice. Thank you. Aida. Janet, number 4. Number 2, no, we are not. So this is a question, right? Are we friends? You say the second one, right? This one. No, we are not. Okay, nice. Thank you. Osmel, number 5. Sería yes, you are. Read the question. Osman, lea la pregunta. Are your bosses here? Are your bosses here? Están tus jefes aquí, right? So, yes, we are, yes, you are, or yes, they are. Sería yes. They are. Yes, they are. They are. Yes, they are. Okay. So let me share and yes, look, we have everything good. So ahí están. Yo no sé si gustan ahí tomar nota, como les digo, ya ahorita lo estamos resolviendo, right? So para que ustedes pues lo completen. And remember que tiene que ser hoy, ¿verdad? O sea, no es que mañana voy a hacer esto, sino que it needs to be done today. So let's continue, okay? Let's continue. Part number 2, this is another 25%. And the instruction says, choose the best choices for the following questions, okay? So tenemos preguntas, okay? The alphabet, okay? The alphabet, so. Let's see, Lucia Marcela, number 1. Before, sería P. Okay, what letter comes before Q? P. Letter P, okay. Nice. Rosa Maria, number 2. Rosa Maria. Hola, hola. Yeah, I'm sorry. Number 2. Read number 2. Number 2. La respuesta es 26. Okay, 26, right? 26. So we will see 26. Ruth, Arely. Number 3. Sería E, I, O, U. Okay, so which are the vowels? ¿Cuáles son las vocales, right? So There you go. Ever, number 4. I'm sorry, number 4, we have another instruction right here. It says, read the statement using positive adjectives. Choose the right or wrong. Okay, so aquí de los adjetivos, right? So we have 2 adjectives, right and wrong. Okay, correcto o incorrecto. Okay, malo, right? Bueno, malo. Okay, right es positivo, wrong es negativo. Okay. Let's see, Jessica, read the number 4. I'm sorry, Ever, the next one. Sorry, Ever. Oh, I forget it. So, Ever and then Jessica. Sorry, Ever, read the number 4, please. Okay, our teacher is from Canada. Mm-hmm. Wrong. That would be wrong. I'm not from Canada. I wish, but I'm not. So, Salvadorian. Yeah, I am Salvadorian. So, Jessica Lourdes, number 5. Their class is at night, right? Okay, their class is at night. Their class is at night. Okay, right. Yes, okay, so we have everything correct. So that's... Yes, go ahead. Esos mismos son los que aparecen, porque por lo menos a mí me aparece el video y el examen y las preguntas. Uh-huh. Pero aquí no salen las preguntas, es lo mismo. Uh-huh. So aquí yo estoy haciendo solo lo que es el examen. Oh, okay. Uh-huh. Sí, o sea, aquí yo no me estoy metiendo a hacer las lessons y todo, sino que just the quiz, just the exam. Okay, so this is the part number 3. It says instructions, go over the sentences and check the right use of the verb be. Bueno, seguimos con el verbo to be, okay? So let's see, Oscar, Alberto, number 1. Oscar. Hello. Ya está en este conectado, right? Sin problemas. So number 1, Oscar. So we need to go over the sentence and check the right use of the verb be. La forma correcta del verbo to be, right? Porque aquí está de manera incorrecta. Oscar. Is. My boss is, okay? My boss. Okay, nice. Thank you. Perfect. Let's see, Lady Roxana, number 2. Nadia, I read the new teacher, Celia R. Okay, Nadia and Rita R. Okay, nice. Number 3. Be careful ahí con el mute. My goodness. Jessica está con todo en el partido. So, let's see. Roberto, Enrique, number 3. Number 3, we are secretaries. Uh-huh. We are secretaries. Okay. We are secretaries. Okay, we are secretaries. Okay, then we have another instruction. Unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and period at the end, okay? So, unscramble, hay que ordenar esto, okay? Hay que ordenar esta oración. It says Portuguese doesn't she speak, okay? So, let's see, Liana, Lilibet, ¿cómo quedaría aquí? Sería she doesn't speak Portuguese. Uh-huh. Okay, sorry. Okay, let's see. She She doesn't speak Portuguese. Capital right here. Esta plataforma, algunas veces alguien me dice, mire, pero yo lo puse bien, pero la plataforma, si usted deja un espacio de más, pone mayúscula donde no va o pone minúscula donde va mayúscula, da error. Ok, so por eso es que hay que irle poniendo las mayúsculas, ok. So let's see. Ever, the next one, please. We don't use computers. We don't use computers, okay. So we don't use computers. No está con capital. Okay, so let's submit the answers. Okay, perfect, nice. So let's see the last part. No, si esto rapidito lo que van a hacer ustedes, okay. So part number 4, it's and the other 25%. Sorry, con esto llegamos ya al 100, right? Al 100% del quiz. Let's see, veamos a quién no le he preguntado. Zuleima Margarita, number 4 says, read the questions, check the proper way to answer them. Esta parte sería de respuesta, right? So respuesta corta, okay? So respuesta corta. Number 1 says, do you like music? So, Juan Carlos, what would be the answer? Juan Carlos, do you like music? Hello, teacher. What would be the answer? Yes, I do. Okay, perfect. Thank you. Yes, I do. Number 2 says, does Sarah know now English? Does Sarah know English? That Sarah knows English, Ruth Arely. Sería doesn't. She doesn't. That Sarah know English? No, she doesn't. Okay, nice. Tengo varios aquí con cámara apagada. So, José Daniel, the next one. Sería River. Do you and Wendy play the guitar? Yes. Pero estamos en esta, right? Do you and Wendy play the guitar? Yes, we do. Okay, nice. Jose Daniel. Well, Jose Daniel, you did it. Okay, Osmel. So number 4. Osmel. Osmel. Does she brush her TV? Sería Yes, she does. Okay, so nice. The last one will be for Jessica, number 5. Do you take the bus at 7 a.m.? Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do it. Okay, yes, we do. Okay, let me submit the answers right here. The last two are the red one and all of them. Okay, so we finished this part. Let me stop sharing right now and just let me do something really quick. Estoy revisando how I see it, ok, cómo es que me aparecen ustedes, pero esto no lo puedo proyectar. Aquí estoy revisando si usted está en deuda conmigo. Y midterm, ok, tengo ahí a alguien, Diana Beatriz, tiene 95 en el midterm, nice. Ever no ha llegado ahí, no, o sea, no lo ha terminado, creería yo. Iliana Lilibet ya lo tiene aprobado. Juan Carlos, Lady, Lucía, ya lo tienen aprobado. Osmel y Reina también me aparece. Y algunos sí ya están ahí, pero déjenme validar. Ruth le falta. Jessica le falta y Zuleima también. Les hace falta un poco. Déjenme double check something right here. Oscar. Y a mí dice... Rosa María. Ok, sí, déjenme validar. El detalle es que no puedo compartir esta pantalla, pero me faltan. O sea, esto estoy viendo nada más la nota del midterm, ok. So, si lo acaban de hacer, probablemente que haya un delay, right? So, para que esto se termine de actualizar. Liz, pero... yo ya hice ese link y lo hice ayer. No sé por qué aparece así. Deje ver. ¿Dónde está? No. Link, yo no lo hice donde usted lo está haciendo. Yo lo hice ahí. Después de los videos, y creo que por eso aparece incompleto, porque recuerdo que no he llenado. My goodness, creo que se le cortó el audio ahí. Bien, déjenme. I'm checking right here, but. Ajá, sí, porque sí lo hicieron ayer. En teoría, esto se actualiza cada 24. Y sí, creo que sí, porque ya me están apareciendo otros más. Go ahead. Y Oscar, ¿qué tal va? Oscar. El midterm le falta. Midterm le falta. Si gustan, menciono quién le falta. El midterm le falta a Aida, le hace falta a Alice, le hace falta a Ana Alicia, le hace falta a Ever, Flor de María. Who's Flor de María? No sé. Germán Alejandro, that's right here. No sé quién es. Lady Roxana. Lady usted ya está. Juan Carlos Díaz, ya está. Iliana Lilibet, ya está. Diana Beatriz, ya está. Le hace falta Oscar, le falta el midterm. Roberto Enrique, le falta el midterm, le falta a Rosa María, le falta porque no ha llegado al 100, o sea, solo le aparece una sección. Ruth Arely le falta, Santos Alexander le falta, Jessica en Zuleima, you are done. So, ustedes ya están. Bien, mi modo. Ahora hay que hacer eso, chicos. Para todos los que mencioné ahí que les hace falta, double check y tenemos que completarlo ahora, teacher, antes del midnight. Entonces, teacher, Zuleima ya está. Zuleima, quiero ver, me acabo de mencionar. Sí, Zuleima, el midterm ya lo tiene. Y ya tiene tarea 1, tarea 2, le hace falta tarea 3, tarea 4. Teacher. Yes, go ahead. Oscar. I'm sorry, no, it's Mario. And then a mí no me mencionó si Phoebe no. Deje ver, aquí me aparecen otros nombres de otras personas que yo no sé quiénes son. Mario, Mario, usted. Sí, tiene nota de tarea 1. La tarea 2 no la tiene completa, le parece 60. El midterm, este examen ya le aparece completo al 100. Bien, como les digo. Uh-huh. La tarea 2, ¿cuál? ¿Del primer cursillo es o cómo? Sí, acuérdese. Acuérdese que cada clase yo le voy poniendo una activity. Go ahead. ¿Qué pasa si lo vuelvo a completar? Sí, ¿qué pasa si lo vuelvo a completar? Le cambia, o sea, si usted, digamos, tenía, no sé, un ejemplo, tenía 85 y corrige las que le salieron malas, le va a corregir también ahí le va a corregir. Sí, porque no recuerdo cuáles son las que hacen falta para completar. Ajá. Sí, lo pueden volver a cargar. En teoría no tendrían que tener problema. Porque aquí no es como que el sistema le traquee cuántos attempts, como cuántas veces lo intentó. Aquí lo importante es que todas le salgan buenas. Ok. So, digamos que usted lo tenía un 85, digamos, pero usted repitió la sección donde usted cometió errores, donde sacó un par de malas y... eso se actualiza, ya le va a dar el porcentaje ahora que ya se hicieron corrections, right? So, teacher, yes. A mí me aparecen 4 secciones. ¿Hasta dónde tendríamos que tener completa? Hasta la sección 4. Uh-huh. Exacto, la sección 4. Porque entro a la sección 4 y me sale conferencia 16. Uh-huh. Sí, o sea, ahí ya sigue la clase, digamos, normal. Ya lo terminó, solo tiene 6 sections, ¿ok? Así es que ahí tenemos ya las respuestas. La verdad que está bastante sencillo para ustedes y solo está que le pongan ahí unos minutitos más y lo terminen porque sí, tiene que quedar completo, ¿ok? So, I don't know if you have questions or something. No questions? Okay, so let me share the screen one more time. A mí me parece que ya todas las he contestado de 20 de 20 hasta la 8. Uh-huh. Creo que usted ya tiene nota de... Pero no me aparece ni una que tenga 60. Ojalá que todas me falte. Uh-huh. A lo mejor es que no... Los videos, Mario. Uh-huh, exacto, los videos dan un porcentaje. Si usted no le da play a los videos, eso le hace que no llegue al 100%. Para que a usted la sección se la marque al 100%, tiene que haber visto todo. Y sí, le aparece ahí un 60, Mario. Los videos, hay que verlos. Sí. Uh-huh. Y contestar las questions. en los videos. Sí, las preguntas, las cuestiones de los videos sí las he contestado. Ajá, those are the activities that I put it there. Pero los videos sí no los he visto de las clases que hemos recibido. Pero es que no es, a veces sí, como que automáticamente la plataforma sube el video. Los videos de estas clases, yo los subo a la plataforma de YouTube, right? Al canal de YouTube. Usted tiene que suscribirse al canal de YouTube de Inglés Corporativo para que usted tenga acceso a su playlist de todos los videos del día. Pero hay unos videos también en la plataforma donde salen explicando el tema. Esos videos los tiene que ver para que eso le llegue al 100%. Ya. Bien. Sí, estoy revisando aquí. Sí, porque sí le aparece ahí el 60. Okay, so let's start. ¿Cómo va el partido, niños? Uno a 0 perdiendo. No le creo, José Daniel. Uno a 0 perdiendo. My goodness. Bien. So let's start with this, okay? So let's start with this. And this is this class number 10. And the topic that we have is the simple present practice daily routine. So seguimos dándole al presente simple. Ahora terminamos, right? Mañana iniciamos algo nuevo. So, ¿se acuerdan de esto? We see it at yesterday, okay? Esto lo vimos ayer. Aquí está. Los verbs, right? So, ¿cómo yo voy a usar un verbo en tercera persona? Ok, dijimos que a la mayoría le agrego S, pero no a todos, right? So, most of them, yes, but not all of them. So, the ones that ends in CH, S, SH, Z, or X, so we add ES. So, déjenme el pointer. Aquí está. So we add the ES, like it says right here. So then they will say that the ones that are ending in a Y, que terminan en una Y, right? So we say that we change the Y for an I, and then we add ES, okay? Sustituyo la Y por una I latina y le agrego ES, okay? So los verbos que terminan en Y, pero llevan una vocal. So, don't change the Y. So, play, plays. Ok, este porque es un verbo corto, ok. So, the verb ends in a vowel. Plus, Y. And the irregular ones, que eso dijimos que mi modo, esos ahí hay que aprendérselos. O sea, esto no es... como una regla a seguir, sino que ahí cambia totalmente. Yo digo do, does, ok, si fuera tercera persona. Yo digo I go y yo digo she goes, ok, the verb to be, am, is, are, so en having, has, ok, yo digo I have a car, pero yo quiero decir él tiene un carro, right, he has, ok, he has the car. So, let's see, look what we have right here. Look, we have this list of verbs, and what we are going to do is conjugate the verbs in the third person singular or present tense, okay? So, ahí hay una lista de verbos, usted lo va a escribir en él en tercera persona, okay? So, siga y acuérdese de la reglas que tenemos para poder completar este ejercicio. Vamos a hacer los rules. Se los envío ahí al grupo del WhatsApp. And, vamos a trabajar eso. Tenemos 5 minutos, ¿ok? Para No, amor. Let me close this porque no me aparece. Ok, breakup rooms. Ok, vamos a ver de cuánto van a quedar los equipos. Son 4 equipos. 1 de 5 y 2, 3 de 4, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la conjugación de los verbos que están ahí en tercera persona. Si dice play, usted va a poner plays, ¿ok? Tiene que aplicar las reglas que acabamos de mencionar, right? So, are we okay? ¿Está bien lo que vamos a hacer? ¿Está clara la indicación? Yo le voy a mandar la lista, right? Aquí se los estoy. Deje ver dónde está el grupo. Aquí está. So I will send it right now. Denme un segundo. Lo vamos a pegar aquí. Y estos verbos. So these verbs are the ones that you are going to classify based on the rules, okay? So vea la regla que tenemos y vea cuál es ese verbo, right? En qué categoría o cuál cambio sufre para una tercera persona. So let me create the rooms. I will give you 5 minutes, okay? 5 minutos van a tener para que escriban esos verbos en tercera persona y después lo compartimos, okay? ¿Estamos bien? Are we clear? Yep. Nice. So 5 minutes, okay? Vamos a crear los grupos right now. Solo agregarle S. ¿Hola? S. En yo. Sí, all right. Es cierto. Y ese sería. Ajá, sí es cierto. El otro flies. ES le va a agregar la fly de volar, algo así, fly. En la 3. Vuela, fly. Sí, porque termina en una consonante. Hay que agregarle IES. Flies. La 4 sería ES. Ah, no. Sí, sería. Sí. Eso. Entonces, empujar algo así. Igual que la 5 sería igual ES. Ajá, sí. La 6. Luego la cobertura del caso de Avenida aparecía. Las 6 sería. Por el sector de Avenida, en esta combinación, el movimiento que genera centro anticipó el caso de Avenida, afortunadamente la pelota fue desviada. El otro objetivo en este cambio de ocasión, una de las pocas ocasiones que tuvimos. Las 6 sería. ¿Qué sección que nos pidieron? La S nada más. Eso es un verbo. Solamente se le agregaría la S. La S. Sí. Sí, es cierto. En la siguiente. La 6. No, la 7. Solo ese también. También solo ese. 6. Termina en vocal y... Solo S. Solo S. Solo S. Where, también solo S. Rush. Rush. S, ¿verdad? S. Rush. S. Solo S. Do es ES, ¿verdad? Ajá. Das. Es das. En Zoom solo S. Y en otro es das. Y en break. S. Break. S. Ajá. Solo S. Solo S. Sí. Entonces cuando termine en Y, pero antes de la Y vaya una vocal, solo se le agrega E, no, solo se le agrega, se le cambia, ¿verdad? Ya me confundí. Solo se le agrega S, ¿verdad? Ahí, ayer les mandé el cuadrito, acuérdense que el cuadrito que no sé si lo tienen allí en el WhatsApp para que ahí vean la guía, right? Ahí tienen el cuadrito de la fórmula. La policía tiene algo de boletín, auto azul abandonado debajo de Clearborn Express. Sebastián llamó a este. Las cuales coinciden con las de Jack Cooper y Molly Linden. Significa que... ¿En cuál? En Joy, en la de después de Wax, va solo con ese, ¿verdad? Sí, solo con ese, esa es la que estaba consultando, que tenía dudas. Solo yo con eso. Ajá. Bueno, tanto hasta que el inicio de G&M Colvin. Es una compañía multinacional que le ha proporcionado. ¿Cuál es el siguiente? Tres con. Con. No queda así, ¿no? ¿Se mantiene también? Esta tengo dudas, no sé. Tengo dudas en esa. ¿Cuál van? Bueno, sigamos con la siguiente. ¿Cómo quedaría con? Comes, con S. ¿Alguien sabe? Sí, es que tengo dudas en esa. Sí, no estoy seguro. Agregarle eso. Sería eso. Sería comes. Yep. Ok. Comes. Y enter. Enter. También en la S. Enters. Pero plural. Ok. Y room. Rooms. Rooms. Siempre con S. Ajá. Get up. Get up. Sería ese, get. Creo que se mantiene. Se mantiene, ¿verdad? Get up. Creo que sí. No es get, no vean. No. Y habría que agregarle la S. Sería get up. Ya, yo digo I get up, pero yo digo she gets up. Pues solo la get. Sí, solo a la par de la T la S. y se le quita up. Se le quita up, ¿verdad? Okay, yeah. No, o sea, se siempre sería gets up. Y fix sería fixes, no. Fixes. Espérame, quiero ver la otra. Sí, la otra regla quiero ver. Mientras ves a talk, creo que sería talks con S. Talks. Talks. Eso sí va con S. Ese sí, ¿verdad? Hey. Hey. Fixes. Hey. Está bien. Solo se le agrega la S, ¿verdad? Brush. No, sería fixes. S. Hub de... Fixes. Sería un hub de tengo. Como de... I have. Sería has o no. Has. En tercera persona sería has. Has detienen. Sería has. We have. Okay. He has. Tercera persona, he has. Ajá, y brush sería brushes, como de brushes, sí. Brochas, brushes. ¿Verdad? Brushes. Repeat. Repeat. Repeater. Espérame, quiero ver. Ya habíamos hecho una que terminó con T. Repeat one more minute. Okay, one more minute. Creo que solo la es. Ya terminamos acá. We finish. Ya terminamos. Ok, so ahorita hay un grupo que falta todavía, creo que es el grupo 4 que tengo aquí que no le hayan eso. Bueno, pero let's go back to the main room, ahorita los muevo. Encontramos a David muerto. Mario Humberto y ese gato que tiene ahí. Ok, creo que ya vinieron todos, ok. So, it says closed. Espérenme que estoy en dos dispositivos acá. Ok, so, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? La asistencia, Lick. My goodness. Attendance, attendance, attendance. ¿Dónde está el attendance? Siempre se pierde, aquí está. Okay, today is Wednesday 13. So, Aida Janet. Present. Thank you, thank you, thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Ever, thank you. Present. Ever Alex. Iliana Lilibet, a ver si por ahí. Present. Gracias. José Daniel. Present, teacher. Thank you, Daniel. Juan Carlos. Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, lady. Lucía Marcela. Present, teacher. Nice. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Reina entró, no. No, Reina Esther, no. Roberto Enrique. Robert Enrique. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Rosa Maria. Present. Thank you, Santos Alexander. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Bien. So, ahí está la attendance ya de la middle date. Okay, so let me see the screen. Just give me one moment. Ok, ya fui a ver el partido. Mentira. Ya fui a ver cómo va perdiendo. Mentira, aquí me están avisando sin preguntar. Ni modo. So, let's see. Let me share the screen one more time, ok? So, vamos a ver estos verbos. Cómo nos quedan. Ok, so... ahí les mandé en la clase de ayer ese cuadrito de las reglas. No sé si lo guardaron, lo tienen por ahí. Pero con ese cuadrito se pueden guiar para este, ¿ok? So, acuérdense que en el presente simple dijimos que el verbo va a cambiar para la tercera persona, ¿ok? Para un he, un she o un it. Mire, aquí está, ¿ve? Para esas tres personas... cambia el verbo, pero si estoy hablando de otro sujeto, me, you, we, they, el verbo se mantiene igual, right? Este es solo para un he, un she o un it. Okay, so let me see. Ahí está. So, Aida, Janet, spell. Lo vamos a hacer deletreado. Spell the verb in the third person, ¿ok? Para la tercera persona. ¿Cómo quedaría? W A L U y la respuesta es is. Yes, right? So, a este se le agrega S, right? W-A-L-K, okay? K, Kate est, okay? Walks. Mario, spell the second one. E-N-J-O E... Se me olvidó cómo es la Y. Ay, me duele aquí. Right? Yes, ok. Acuérdense que dijimos que cuando el verbo termina en en una Y, dijimos que se cambia, right? Pero hay una excepción. Donde dice que si el verbo termina con y y una vocal. Por ejemplo, el verbo study. If the verb ends in a consonant plus y, change the y into a I and then add the es. Pero este termina con una vowel. So, if the verb ends in a vowel plus Y, then don't change the Y. So, ¿cuál sería este? Con, ¿se cambia la Y o no? Sí, se cambia. ¿Por qué termina en una vocal? Una vocal y la Y. La Y. Entonces sería enjoys. Ok, enjoys. Ok, nice. Jessica Lourdes. Next one. Jessica. This one. En. Sí. La tri, ¿verdad? This one. Fly. El. So this is F, I, right? F, A. F. L, I, E, S. No, no sé si me está leyendo este. Flight. En este vamos, right? Flight. F, L, Y. F, L, Y. So, este sería flies. Ok. Ah, aquí. Pero es que yo lo estaba leyendo ya en tercera persona, como nos había quedado. Ok. F, L. Ok, Jessica. F, L, I, ES. ES. Ok. So, este sí cambia la Y por una I, se agrega ES. The next one, Lady Roxana. Okay. Sería P, U, S, A, H, H, E, S. Yes, right? So pushes, yes. Nice. Rosa Maria, the next one. T, E, I, C, H, E, S. Perfect. That would be tissues, right? Tissues. Nice. The next one is for Lucia, Marcela. Este, perdón, es K, I, P, S. Okay, skips, right? It's just the letter S. Diana Beatriz, the next one. E, U, L, L, S. Perfect. Pulls, right? P, U, L, L, S. Ever. The next one. C, E, E, S. S? Oh, sorry. S, E, E, S. Perfect. S, E, E, S. The next one, Osmel. E, M, T, E, R, S. C, O, M, B, S. Comes, right? Comes. Ruth Arely. R, no. R. La que va después de calls. Room. Ah, room. No estoy viendo. R, U, N, E. Room, runs. Okay, R, U, N, S. José Daniel, ajá, S. Aquí sería runs. Con S al final, right? So, José Daniel, the next one. G-E-T-S. Yes. Perfect. G-E-T-S. Okay, gets up. Okay, nice. Juan Carlos, the next one. F-I-X. Mm-hmm. Uh-huh. Yes. ¿Cómo sería para la tercera persona? Termina con ex. ES, ok, fixed, uh-huh. Right, ES. So then, my goodness, el tiempo hoy nos ha comido. Y eso que no estamos viendo el partido. So, let me put it right here. So, we have talk. So, este termina en Kate. So, este sería talks, right? With est, have, has, ya lo habíamos visto, right? Have, has, brush, brushes, termina en sh, se agrega es, right? So repeat, ¿cómo les quedó repeat? Repeat. Uh-huh. Juan Carlos. Hello. Uh-huh. Repeats. There you go, with S, right? With S. Then we have cook. Termina con K, right? Cooks. Sería cooks. Then we have say, S-A-W, I'm sorry, S-A-Y. Says, right. Okay, that would be, termina con una Y, pero lo antepone una vowel, right? So we need to add a ES, right? Says. The next one, veamos. Varios están con la cámara apagada. Ya no sé a quién le he preguntado y a quién no. Vamos a ver. Lucía, ya le pregunté, pero vamos con el second round. Lucía Marce. This one, where? Where es where's. Okay, words, con eso, right? The next one, Rosa María, crush. Crush. Uh-huh. C-R-A-S-H-E-S. Okay, perfect. Yes, right? Nice. Jump. Ruth Arely. J-U-M-P-S. Okay. Okay. So, S, right? S. Osmel, do. Facilito. Sería D-O-E-S. Mm-hmm. Okay. Dust. Do. Okay. Do. Dust. Okay. Dust. And then break. El último. Vamos a ver, Lady. Sería B. R. E. A. K. S. Okay. So breaks. Yeah. Bien. Por cuestión de tiempo no podemos, yo puedo darles la lista de muchos verbos, right? Pero por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver. Me están preguntando por el meaning. So, veamos, estos son verbos. Creería yo que algunos o la gran mayoría de estos, they are included in the list. En la lista que yo les di, ahí lleva al final el meaning, ok? So, pero lo vamos a revisar together. Walk. Caminar, right? Caminar. Enjoy, disfrutar. Fly, volar. Push, presionar. Teach, enseñar. Skip, saltarse, ¿ok? Como cuando usted le da skip a algo. ¿Cómo lo puedo traducir esto? Skip, ya lo usamos en español así, skip. Darle... se salta un paso, o sea, usted tiene que ir haciendo los pasos, pero usted se salta uno Ya le dio skip, se salió, se escapó. Pull, pull sería como alar. Visto en las ventanas de los buses que le di, está una, como la ventana, está como una llave y dice pull down. Jale hacia abajo o pull out, jale hacia arriba, ¿ok? See, ver. Come, dijimos que era peinar, right? Enter, ingresar. Run, correr. Get up, levantarse. Fix, este fix es reparar, ¿ok? Reparar. Talk, hablar. Have, tener. Brush, cepillar, ¿ok? Cepillar. Repeat, repetir, right? Cook, cocinar. Say, decir. Wear, usar, ok. Usted wear puede decir uso la ropa. Yo me uso esta ropa, dice I wear these clothes, ok. Then we have crush. I'm wearing blue jeans negro. Ok, my goodness, blue jeans negro, ok. So, crash sería como golpear, right? Cuando un carro le pega al otro, they crash. Ok, crash, un choque. Jump, saltar, right? Do, hacer, y break sería receso, right? So, un break, un descanso, un break. Ok, so... Questions, ahí está ya el meaning para los que escribieron ahí que no lo tenían el meaning, ahí está ya. Ok, so let's see. My goodness, my goodness, my goodness. How do you, yeah, ever go ahead. What does enjoy? Jump. No, enjoy, la segunda. Enjoy, disfrutar. El día viernes yo les digo, enjoy your weekend. Disfrute su fin de semana. Usted está comiendo y alguien le dice provecho. So usted le puede decir en inglés, enjoy. Porque está comiendo, right? Disfrute el almuerzo, la cena, lo que sea, right? So. Okay. Ok, bien, ahí le contesté ya al que me estaba escribiendo ahí que ahí esas barritas es el progreso, que lleva la plataforma, las actividades que usted va completando. Ok, so let's continue. Ok, look. Sorry, how to use a simple present, ok? So, lo que acabamos de ver, we have affirmative and negative statements. Eso dijimos que en el presente simple, el verbo, mire, tercera persona cambia, ok? Negative statements, uso el auxiliar, right? Do, does son los auxiliares del presente simple, right? Para hacer una oración negativa, yo ocupo el doesn't, si es tercera persona, o don't, si es, usted me dice, yo no me levanto temprano todos los días. I don't get up early every day. Pero usted me quiere decir, ella no se levanta temprano todos los días. So, she doesn't get, I'm sorry, ahí ya no lleva ese. Que ahí el auxiliar se come el ¿cómo se llama? El cambio, right, de los verbos, ok. So, yo digo, she doesn't work on weekends, ok. So, look, what we have right here, besides the affirmative and negative statements that we have right here, so we have an activity, complete the sentence with the verb in parentheses, ok. Hay que completar estas oraciones con los verbos en paréntesis, ok, aquí mire, order, not, calm, write, asked, clean, and busy, ok. So le voy a dar un minuto nada más para que tratemos de realizarlos. Voy a ver si me salen acá, permítanme, los mismos grupos para que no se tengan que estar moviendo. Permítanme, le vamos a tomar la captura a esto. Por si lo necesitan, ok. So, let me stop sharing. So, esto sí, 4 minutos y los regreso porque the time is running. Ya solo tenemos less than 30 minutes and nos hace falta todavía de la presentación, ¿ok? So, ¿qué va a hacer ahí? Va a completar las oraciones con el verbo que está en paréntesis, ¿ok? Pero fíjese, si es tercera persona, pues lógico que el verbo va a cambiar, ¿ok? So, let's do it together. Hola, hola, Aida. No le apareció quizás ahí para unirse. Ana, Alice. No me deja volverla a poner a Aida. En el mismo grupo, la voy a poner en otro. Y Ana Alice. quieres, Conchita, y esto para ti. Okay. Bien, so I don't know if you finish, pero ahí solo le di los 4 minutitos because of the time, okay? So let me share the screen one more time. I have something in the chat. Ana Alice. Ahí estamos. Okay, here we go. So... Okay, so Ever, number one, please read the sentence, the full sentence. He orders every day in the office. Perfect, okay, es el patrón, ¿verdad? Da órdenes todos los días en la oficina, right? He orders. What is? Perfect, Ever. Jessica, number two, Lourdes. Amy and Teresa house for the signature every Friday. It says Amy and Teresa asked for signatures every day. ¿Le agregamos ese o no? Sí. Ahí sería we, ¿verdad? Estamos hablando de Amy y Teresa, son dos personas. Ok, so es el verbo no cambia. Ahí solo va Amy and Teresa asked. Si ahí dijera Teresa asked, ahí sí. Pero aquí es dos personas, ok. Amy and Teresa, ok. El verbo no cambia. José, Daniel, number 3. José. Helen. Number 3, please. Okay, Helen doesn't in the department on weekend. Doesn't what? Helen doesn't call. Ah, okay, okay. Helen doesn't call. Helen doesn't call the senior department on weekends. The design department on weekends, okay? Helen no hace llamadas al departamento de diseño los fines de semana, okay? So in this one, in number 2, ¿qué es eso de signature? ¿Alguien sabe? Signatures. ¿Asignaturas? ¿Asignaturas? ¿O asignar? No. ¿Alguien sabe ahí? ¿Asignar? Not really. No. Signatures. Como las aprobaciones de como autorizaciones, firmas. Ah, firmas, ok. Signature es firma. Entonces aquí dice que Amy y Teresa piden firmas every Friday. Todos los viernes andan pidiendo la firma, ok. Signature. No me vaya a decir signature, ok. Signatura no, signature, ok, signature, no signature, mire, signature, ok, signature, that's la firma, right? So Helen no llama al departamento de diseño los fines de semana, ok, so thank you, let's see, Diana, Beatriz, number 4. He cleans or dresses. He cleans. Number 4. Sí. He This is a she. ¿Sí? Uh-huh. Friends. Uh-huh. Or this in the mornings. Perfect. Thank you, Diana. She cleans or this in the mornings. Ella limpia nuestro escritorio en las mañanas. Okay. Aida, Janet, number one says right here. No sé por qué dice number one, pero es la número 5, right? Hi. Uh-huh. I write a list with the thing we need at 9 a.m. Perfect. I write. No cambia el verbo, right? Igualito. I write a list with the things we need at 9 in the morning, okay? So, yo escribo una lista de las cosas que necesitamos a las 9, okay? So, the last one, veamos quién tengo por aquí. Zuleima, Margarita, the last one. No sé, ahí dice 1, pero en sí es la 6. Mario, no. Keep a record on the machines he buys. So Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, so este sería el que termina en Y y le sigue antepuesto de una consonante, right? So, en este caso, no cambia la consonante, solo le agrego S, right? So, no tengo que cambiarle. So, he bites. Mario no lleva keep, es como tener. Mario no tiene los récords de la maquinaria o de algo de la empresa, ok, que él compra, ok. So, no tiene un récord of the merchandise he buys, las pertenencias, right, que él compra, no lleva un récord, ok. So, questions about this? Okay. So, si nos va a dar el time for this, okay? Look, your term. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Mario. Se me escapó Mario. Se le terminaron los datos, escribió en el grupo. Ah, de verdad, no me he fijado. Ah, lo mandó en un audio de Naburlis. Okay, so no problem, thank you. Es que no lo veo a todos. Osmel, ayúdame, please, reading. Read the instruction right here. Osmel. Your turn. Create a conversation with a partner about someone else's daily activities at work. Also, don't forget to mention the activities you do. Perfect. Thank you, Osman. So look, it says create a conversation. Crea una conversación with a partner, con un compañero, about someone's else daily activities at work, acerca de alguien más, de las actividades de alguien más en el trabajo. Also, don't forget to mention the activities you do. Además, no olvides mencionar las actividades que tú haces, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en pareja porque solo es una conversation between two people. Mire, aquí hay una guía. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer así, igualito a esto, que no lleva el punto ahí, está malo, no, right? This is the example, okay? So, ¿qué dice la indicación? Cree una conversación con las actividades de alguien, okay? Remember que estamos en daily routines. No sé, ahí en la cooperativa, en la agencia, como ustedes dicen, no sé cuáles son los everyday activities, que es algo que se hace todos los días, right? Also, don't forget to mention the activities, okay? So, Usted tiene que decir, yo hago esto, lo otro, do laundry o lo que sea, right? What, like, hello, how are you? Okay, la saluda, right? Viene el otro y le dice, hello, I am Robert. No sé, ahí pone el nombre, right? I have a question, le dice. What do you do on weekdays? ¿Qué haces tú en los días de semana, right? Tengo una pregunta, what do you do? Tengo una pregunta, ¿qué es lo que tú haces en los días de la semana? Después le dice, ay, se queda. What about you and your partner, okay? ¿Qué tal tú y tu compañero, right? So we, bla, 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 and he or she, bla, bla, bla. So, ¿qué es lo que usted va a hacer ahorita? My goodness, tenemos, no sé, unos 3 minutos o 4 lo más para hacer esta actividad, okay? Pero ahora sí los tengo que separar porque este es en couples, ok, so este es en pareja. ¿Qué va a hacer usted? Escribir una conversación, un diálogo pequeñito como este, ok, donde usted va a mencionar las actividades que usted o la persona de la que estén hablando en la conversación hace como una rutina, es decir, todos los días, todas las semanas o todo el mes o qué sé yo. Por ejemplo, usted puede decir, mire, mi jefe todos los días toma café. Okay, my boss drinks coffee every day. So ahí está el presente simple y la aplicación del verbo, el complemento, right? So estamos, let me stop sharing right here. Ya les mando la captura, solo déjenme. No me está dejando porque ahí está. So breakup rooms, vamos a recreate porque estos no me sirven. Vamos a ver, recreate 5, 8. 2 participantes. My goodness. So, en parejita, crean la conversación rapidito, please, okay? So, let me recreate it. So, va a quedar una pareja de 3. Osmel. Vaya, Osmel se va a quedar con Aida y Liliana. Ahí van a hacer una sección porque es la única pareja que quedaba en trío, de ahí todos están 2, 2, 2, 2, 2. So, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer? Yep. Ok, 4 minutitos nada más, así rapidito. ¿Qué ponemos? Creamos nuestra conversación porque la vamos a decir acá. Let me open all the rooms. Jessica Lourdes se me ha quedado afuera. Ahí está ya. Hola, Ever no ha contestado. Ever, Rosa le está llamando, Ever. Quizás hola. Hola, apareciste. Me sacó de la clase y de ahí no me ingresó al grupo, no sé por qué. Okay. Yo buscando y yo me vine para acá, déjeme salirme y voy a ver el main room si es que alguien se salió. Y breaker. Le voy a preguntas. Vaya, ¿qué es lo que hace en la oficina? en la mañana, I drink coffee. Uh-huh. Sería tomar café. Sí. ¿Cuántas fue que dijo? Las tres. Sí, una pequeña, no dijo cuántas en sí. Uh-huh. Vaya. ¿Y otra? Ya en mi trabajo I call clients, creo que escribe así, I call clients, digamos los clientes. ¿Y usted es ejecutiva de crédito, no, atención? No, ahorita estoy de todo. Coloco cargos como activos en la... Okay, so I'm sorry que probably que no terminaron, right? Pero ya el tiempo ya se nos terminó. So tomorrow probably I will give you a couple of minutes y voy a ver cómo armo las parejas ahí nuevamente para que pues trabaje con la misma persona, right? So la idea es que me arme una conversación. Hi, hello, how are you? Hi, my name is... Fulanito, oh, nice to meet you too. So how is your day? ¿Cómo va su día? So hay ahí una conversación, right? Y al final usted le termina preguntando, ¿en what do you do during the week? Ah, I collect papers, I sell, I don't know, with the clients, I talk with the client, I answer emails. So lo que la persona de la que están hablando, right? Hace en la oficina, en el trabajo, de every day. No sé, right? Algo así. So, tiene que ser una conversación, ¿ok? Esa conversación la vamos a terminar quizá todo el viernes, ¿ok? Pero por lo menos el greeting y saber con quién va. Anoten ahí en el cuaderno, la conversación la trabajé con fulanito, porque mañana le voy a preguntar. No me va a decir, mire, yo trabajé con una chelita. A ver, ¿cuál de todas? Right? O una de pelo negro. A ver, so me dice el nombre y yo voy a ver cómo armo ahí el paquetillo, right? So, y el día viernes les va a quedar una tarea ahí un poco interesante. Entonces va a ser en pareja, con la pareja que ya tiene. ¿Ok? Así es que time is almost over and I have to pass the attendance one more time. So, let's see, Aida, Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Ever Alexander. Present. Nice. Iliana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Mario. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Reina Esther, no. Roberto Enrique. Roberto Enrique. Rosa María. Present. Thank you, Santos Alexander. Okay, Robert, don't worry. Ahí tiene la asistencia. Juan Carlos. Juan Carlos Díaz. Sí, ahí tiene su asistencia. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Suleima Margarita. Para ir a la escuela. Present, teacher. Thank you. And Santos Alexander, si no está, ¿verdad? Este niño. Santos Alexander ya tiene falta bastantes. Ojalá no tenga problema. Okay, so we are going to stop for a while. Quiero ver quién le corresponde quedarse este día. Bueno, ayer nos quedamos José Daniel. Vamos a ver. Muy bien. Juan Carlos sigue aquí. Juan Carlos. Ya me quedé, teacher, aquella vez. Sí, ¿verdad? Usted hicimos el switch. Vaya, permítame. Entonces, ¿quién sigue? Deje ver. Juan Carlos. Lady Roxana. Lady Roxana, ¿me puede brindar unos 10 minutitos de su tiempo, por favor? Sí, está bien. Ah, ok, perfect. So, son las en punto. We are free to go. Los que no han trabajado el examen, hay que hacerlo. No se van a tomar mucho tiempo, sea rapidito. Más que ya le dimos ahí la respuesta, ya más o menos tiene la idea que es solo lo que va a poner ahí. No se vaya a ir a dormir si no ha hecho el quiz. No va a poder dormir y va a estar soñando que el quiz lo asusta. Son bromas. Pero sí hay que hacer el quiz, ¿ok? Porque si no, ahí vamos a quedar que estamos deudores. Ahora, alguien me preguntaba aquí de las barritas esas, right? So, alguien me puede decir, mire, pero yo ya lo completé. Pero en este programa no nos podemos adelantar. En otros programas el estudiante sí se puede adelantar. Aquí el sistema va a cabal. El viernes el sistema va a reconocer notas de esta semana. O sea, ahorita estamos con la, digamos, la semana 1 que terminó el miércoles pasado, right? So, este miércoles se cierra y ya mañana tendría que aparecerles completo. Ok, so, por eso es que me dice alguien, mire, pero yo eso ya lo hice y dice que no, pero es por eso, porque todavía no está la fecha. Ok, so thank you for today. I hope to see you tomorrow. Vamos perdiendo, seguimos perdiendo. Perdimos. 2-0. Qué barbaridad, pero bueno. Bien raro. ¿Qué les puedo decir? Así es esto. Bien, sí a tomorrow. Okay. Voy a apoyar al ciclo de la Unión. No se vayan a dormir sin hacer el quiz. Hágalo rapidito, complételo en I hope to see you tomorrow. No vayan a llorar. Teacher, ¿hola? Daniela quiere una caña rica. Daniel no va a ir a trabajar mañana, usted que está pidiendo una caña rica. No, como no. Hacer el examen. Bueno. Pero es que ya no le dan entradas de hipótesis. No esté levantando falsos testimonios. Ahorita hacer el examen va el pobre. Todavía no es viernes, Carlos. Calmate. Vaya, escúchalo. Listo. Bueno, see you tomorrow. Okay, so, bye bye. Good night, teacher. Good night, good night. Estoy decepcionado ahorita. El fútbol ya. Fracasamos ahí. Fracasamos. Ni modo. Vamos a seguir esperando. Vamos a tener la esperanza. Falta el otro partido. Ay, difícil. Ni modo, teacher. Wow. Good night, teacher. See you later. See you tomorrow. Okay, chaito. Bye bye. Bien, permítame un ratito, Lady. Me voy a desloguear de aquí. Espérame que me tengo que salir. Ok, bien, creo que sí, ya estamos, Lady. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Lady. Hola, Lady, ¿me escucha? Pues bien. Okay. Bien. Sí, ya se le puede escuchar. Ok. Bien, Lady, sorry que le estoy quitando unos minutitos de su tiempo, pero no se preocupe, solo quisiera saber cómo ve las clases, cómo se siente, cómo está, cómo siente que va en el proceso en su caso. Pues, bien, solo que se me dificulta un poquito por el bebé, ¿verdad? Pero sí, he aprendido muchas cosas. ¿Cuánto tiene su bebé? Tiene 11 meses. Ay, sí, es un baby, 11 meses. Sí, está bien pequeñito. Pero ya camina. No, empieza a pararse. Sí. Ya le va a llegar ahí de repente cuando ya unos mesecitos más o uno más quizás ya le va a caminar. Ahí lo andar montando todo, así son. ¿Y es su primer bebé o ya tiene otro? No, tengo uno de 8 años. Ah, ok. Ya tiene dos, la parejita. No, es dos niños, o niño o niña. Sí, son, no, varones, los dos. Ah, ok. Bien. Sí, bueno, ya tiene experiencia de uno, ya sabe ahí cómo es la cosa. Pero sí, no se preocupe, Lady, yo le entiendo, o sea, uno con chiquitines cuesta un montón, porque pues sí, los niños están ahí, ellos no entienden, ¿verdad? Que uno está en clase, más sin embargo, pues, la felicito, pues, porque usted siempre está ahí conectada a pesar de, y ahí está poniendo atención y trata la manera de tomar apuntes y eso, ¿verdad? Créame que eso es lo correcto. Bien, me alegro, ¿verdad? Que esté bien. Las clases de una o de otra manera son pesadas por el horario. O sea, a esta hora ya uno ya a veces está un poco cansado, más sin embargo, pues debemos de hacer el esfuerzo de estar en la clase, no faltar y participar en la clase, ¿verdad? Siempre que nos toque hacer alguna participación, estar listo ahí con el micrófono para poder opinar, dar opiniones y eso, pero pues no hay ningún problema. La verdad que usted me admira, la verdad que a pesar de todo, usted siempre está ahí conectada. Eso es lo importante. Sí, gracias. Bien, no sé si tendrá alguna duda usted, alguna pregunta o algo. No, hasta ahorita todo bien, estoy repasando mis apuntes también, pero sí estoy entendiendo bastante. Ok. ¿Usted está en San Miguel también? No, yo estoy aquí, yo soy de Morazán, yo trabajo en la agencia de Gotera. Ah, ok. Bueno. Sí. Está bien, entonces yo sé que hace un esfuerzo, pues sí, porque trabaja la mañana, el día y la noche, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo y poco a poco pues vamos ahí perfeccionando, pues cualquier cosa que usted necesite o algo, pues usted me lo hace saber y yo con gusto les puedo ayudar. Bien, si no tiene ninguna otra pregunta o algo más, pues le agradezco el tiempo y pues seguimos viéndonos el día de mañana. Bueno, no, gracias a usted. Bonita noche y ahí hay que hacer el quiz. Si no lo ha terminado, hoy hay que hacerlo hoy. Bueno, cuídese. Bye, bye. Buenas noches. No, gracias. Bye, bye. Buenas noches, adiós. Bye, bye. Buenas noches. Buenos días.